¿Qué tal, queridos amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos, paz y bien, saludándolos desde Guadalajara, Jalisco, México, esperando que se encuentren bien. Hoy este día tenemos muchas intenciones, nuestro mundo está conflictuado y pedimos la misericordia de Dios se desborde en cada uno de los rincones, en cada uno de los corazones. Este rosario te lo quiero pedir, que nos unamos todos por una persona que se está consagrando y que está en una prueba muy fuerte. Te mandamos un fuerte saludo, un abrazo fraternal, Artemisa, toda tu familia. El Señor está obrando en ti y todos los que estamos consagrando, nos estamos rezando este santo rosario, nos vamos a unir por tu necesidad para que el Señor abra los caminos. También vamos a pedir fuertemente por Israel, por la franja de Gaza, que ahorita se desató la guerra, hay bombardeos muy fuertes y necesitamos que esa tierra santa esté en paz. Sabemos muy bien que el Señor dijo que su tierra nunca iba a estar en paz hasta la próxima venida, pero es muy doloroso ver cómo entre hermanos se están destruyendo. También pedimos por nuestro pueblo de Colombia, que queremos tanto y que es un pueblo consagrado a nuestra Madre Santísima. Sabemos bien que hay una insidia muy fuerte de la izquierda, en donde, bueno, pues como han intervenido muy fuertemente en Venezuela, Colombia, tratando de apoyar en lo que viene siendo en ayuda humanitaria. Obviamente que el presidente cometió un error, pero lo que nunca sucede en un país, el presidente se retractó y cambió los planes, pero el detalle es que hay muchos intereses atrás de todo esto, y pues está atrás este Venezuela, esta gran problema del mundo, la izquierda, ahora sí, como alguien dice, o los comunistas, que la verdad están atendiendo. Y también pues pedimos que todo Latinoamérica sea cubierto con la preciosa sangre de Cristo, todo el mundo por el manto de nuestra Madre Santísima. Y pues yo te quiero invitar a que en ese momento nos unamos en oración fuerte por todas las necesidades que todo el mundo necesita en este momento. Vamos a saludar al Señor, les pedimos que nos ayudes a compartir la señal, esta santa señal del Santo Rosario, a sus amigos, familiares y grupos. O si tienes algún comentario, por favor, ponlo ahí, pon tus necesidades y tenlo por seguro que Mamita María va a estar intercediendo por tus necesidades. Y bueno, pues iniciamos este Santo Rosario saludando al Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Hacemos la oración de protección, oración de estos tiempos que tanto lo necesitamos. Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús. Por su sagrada pasión. Por su sagrada pasión. Por su presencia real. Por su presencia real. Y misericordiosa. Y misericordiosa. En la Santa Eucaristía. En la Santa Eucaristía. Por el corazón doloroso. Por el corazón doloroso. E inmaculado de María. E inmaculado de María. Envía tu Santo Espíritu. Envía tu Santo Espíritu. Para que con su santa y poderosa unción. Para que por su santa y poderosa unción. Nos otorgue la salud del alma y del cuerpo. Nos otorgue la salud del alma y del cuerpo. Protegiéndonos de toda amenaza actual. Protegiéndonos de toda amenaza actual. O futura. O futura. Permítenos caminar. Permítenos caminar bajo el manto de María. Bajo el manto de María. Nuestra madre amorosa. Nuestra madre amorosa. Tu hija predilecta. Tu hija predilecta. Y llena de gracia. Y llena de gracia. Junto a San José.
junto a San José y a todos los santos, y a todos los santos cuyos méritos has reconocido, cuyos méritos has reconocido, protegidos por San Miguel, protegidos por San Miguel, y sus milicias celestiales, y sus milicias celestiales, quien como Dios, quien como Dios, nadie como Dios, nadie como Dios. También en este momento sellamos con la preciosa sangre de Cristo esta transmisión que está siendo con insidias de Facebook, bloqueándose, porque saben muy bien que esto es una poderosa fuerza del Santo Rosario, informándonos cosas absurdas de que nada más hay una persona conectada. Yo sé que hay muchísimas personas que están rezando, entonces por favor, participen, manden mensajes, lo que ustedes quieran, para darnos cuenta de que están ahí. Pero sí me llama mucho la atención, en este momento estamos viendo que la señal de Facebook se está comportando de una forma rara. Pero bueno, se lo ponemos en las manos de nuestro Señor y iniciamos este Santo Rosario. Iniciamos este cenáculo ofreciéndolo en reparación de los pecados que se están cometiendo ahorita en el mundo entero. E invitamos a nuestra Madre Santísima para que ella ore con nosotros, por nosotros y con nosotros, en espera de la venida de Dios nuestro Señor. También le pedimos a nuestro Señor que el Espíritu Santo venga en forma de fuego ardiente sobre todos los corazones. Venga a sacar a toda la humanidad de este profundo abismo de miserias en que hemos caído. Venga a darnos luz donde hay tanta oscuridad, donde hay tantas tinieblas. Venga a renovar la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa que te llama. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa que te llama. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa que te llama. También nos unimos espiritualmente a todos los ángeles, a todos los santos y a las benditas ánimas del Santo Purgatorio para implorar todos juntos la gracia de la sanación, liberación, conversión y salvación de toda la humanidad. También nos unimos espiritualmente a toda nuestra iglesia militante, principalmente a todas las personas que están rezando el Santo Rosario, o ya lo rezaron o lo van a rezar en este día en el mundo entero, para ofrecerte, Madre Santísima, esta fuerte y poderosa cadena de oración para que ates a Satanás y a todos sus secuaces y los dejes ciegos, sordos, mudos y paralíticos y los mandes a lo más profundo del Averno y nunca jamás los dejes salir de ahí. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Madre nuestra, te rogamos por todos los médicos, enfermeras y enfermeros, y todos los profesionales de la salud, quienes como tú al aceptar la vocación de la medicina, decidieron servir a los enfermos, haciendo de su profesión no solo un medio de sustento material, sino también un verdadero servicio de amor al que sufre. Sosténlos en su generosidad y en su valioso servicio, acrecentando su amor por los enfermos y protegiéndolos de todos los peligros. Amén. También, pues vamos a recordar los misterios dolorosos. Primer misterio doloroso. La oración de Jesús en el huerto. Jesús se fue con los discípulos al huerto de Getsemaní y al llegar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Queridos hijos, hoy los invito a tenerle un poco de compañía a Jesús.
que estuvo agonizando en el huerto de los olivos por causa de nuestros pecados y los del mundo entero. Hijos míos, consuelen a mi hijo en su dolor, aceptando algún pequeño sacrificio. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Padre eterno, yo me vacuno contra el COVID con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. De las puertas del infierno, libra, Señor, sus almas. Descansen en paz. Así sea. Señor, si con tu sangre preciosa las has redimido, que las perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo.
Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Madre nuestra, nos dices a Jesús en Belén, dánoslo hoy de nuevo. Esta humanidad herida necesita de su Señor y Redentor, porque Él es el Señor del tiempo y de la historia. Nuestra vida está en sus manos. Que venga a sanar a todos los enfermos de cuerpo y alma. Que venga a consolar a los afectados por el coronavirus y por muchas otras enfermedades. Que venga a dar paz y confianza a quienes viven atemorizados, enfermos por su egoísmo. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús. Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y les entregó a Jesús para que lo azotaran y lo crucificaran. Queridos hijos, en la flagelación mi hijo Jesús recibió muchos azotes por amor a ustedes, para perdonar todos los pecados del mundo y para sanar todas sus heridas espirituales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Padre eterno, yo me vacuno contra el COVID con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. De las puertas del infierno, libra, Señor, sus almas. Descansen en paz. Así sea. Señor, si con tu sangre preciosa las has redimido, que las perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Santa Madre nuestra, en la cruz nos recibiste como hijos tuyos, y desde entonces no dejas de procurarnos con tu amor y con tu auxilio. Hoy te pedimos que escuches este grito de esta humanidad que sufre, y por los méritos de tu Hijo que acompañaste en la cruz, haz que el Señor sane las heridas que esta pandemia ha abierto, que no son solo las de la enfermedad, también de las terribles consecuencias que generan las familias, separaciones y crisis económica y social, por el desconsuelo de mirar un futuro incierto. Amén. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Los soldados de Pilato vistieron a Jesús de púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron. Queridos hijos, deseo invitarlos a ser pacientes en sus pequeños contratiempos y penas de la vida. Consideren lo mucho que Jesús sufre todavía hoy a causa de los pecados del mundo. Por eso ofrezcan a Dios sus pequeños sufrimientos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Padre eterno, yo me vacuno contra el COVID con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. De las puertas del infierno, libra, Señor, sus almas. Descansen en paz. Así sea. Señor, si con tu sangre preciosa las has redimido, que las perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María, ave. María Santísima, muchos son los que han sufrido la muerte a causa del coronavirus y muchos más son los que lloran. Queremos pedirte por ellos, que la luz de la resurrección sostenga la esperanza de los que han perdido a un ser querido y crezcan en la fe de que el Señor vencedor de la muerte, que ha dado la vida por todos, un día los llamará de nuevo a la vida para poder reunirnos todos en el banquete eterno. Y a los difuntos, acompáñalos al lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuestas. Tomaron a Jesús y él, cargando su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario y ahí lo crucificaron. Queridos hijos, a veces ustedes se sienten sin ganas ni de estudiar, ni de trabajar, ni hacer sus deberes. Yo también me sentí cansada en la subida del monte Calvario siguiendo a mi hijo Jesús. Sean ustedes generosos y valientes en aguantar los pequeños sacrificios de cada día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. María Santísima, el que te asoció en su obra redentora en esta vida, ahora te lleva con él al cielo, anticipando en ti la gloria que nos espera. Ruega ante él porque todos los que colaboran con Dios en la obra de tu amor. Ruega por las personas que en los distintos servicios de nuestra sociedad siguen trabajando para que la mayoría pueda quedarse en casa. Protégelos con tu manto bendito, libéralos de todos los peligros y premia su generosidad. Quinto misterio doloroso: la crucifixión y muerte del Señor Jesús. Jesús, clavado en la cruz, llevando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho hecho, expiró. Hijitos míos, desde la cruz mi Hijo Jesús me dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento, mi Jesús me confirmó madre espiritual de todos ustedes. Por eso les dije a Juan Diego en el Tepeyac: ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María.
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Padre eterno, yo me vacuno contra el COVID con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. De las puertas del infierno, libra, Señor, sus almas. Descansen en paz. Así sea. Señor, si con tu sangre preciosa los has redimido, que las perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María, ave. María Santísima, mejor dicho,
Oh soberano santuario, sagrario del Verbo Eterno. Libra Virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Señora, el cielo con una muerte dichosa. Y danos pureza de alma. Tú que eres tan poderosa. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre. Virgen purísima antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, oh Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Venerable, ruega por nosotros. Virgen Laudable, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos,
Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina elevada al cielo. Ruega por nosotros. Reina del mundo entero. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de México. Ruega por nosotros. Reina de Colombia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Óyenos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues también vamos a unirnos en una oración poderosa por este tiempo, que es la oración de los agonizantes, que hay muchísima gente que está agonizando alrededor del mundo. La caridad hacia el prójimo exige que los cristianos católicos manifestemos la comunión con los hermanos y hermanas moribundos, pidiendo por ellos en la misericordia de Dios y en la confianza en Cristo. Vamos a hacer un momento de silencio. Van a repetir después de mí. Oh misericordiosísimo Jesús. Oh misericordiosísimo Jesús. Abrazado en ardiente amor. Abrazado en ardiente amor de las almas, te suplicamos, por las agonías de tu sacratísimo corazón, y por los dolores de nuestra madre, la Inmaculada, Virgen María, de Guadalupe, que laves en tu sangre. A todos los pecadores. De la tierra. Que están en agonía. Y tienen hoy que morir. Amén. Corazón agonizante de Jesús. Ten misericordia. De los moribundos. Jesús, Hijo de Dios. Ten misericordia de mí. Que soy un pecador. Bien, también vamos a unirnos con un Padre Nuestro, un Ave María, por las necesidades del Papa Francisco, para que sea guiado por el mismo Espíritu Santo, por las necesidades de la salud del Papa Benedicto, y porque la Iglesia de Roma sea guiada por la Santísima Trinidad. También ponemos en esta oración por lo que viene siendo lo que sucedió el día 10, el sigma de la Iglesia de Alemania contra la Iglesia Católica Romana, ya que, bueno, pues hicieron lo que ellos hicieron matrimonios a personas del mismo sexo, reconocieron sacerdotisas, situaciones que son en desobediencia completamente y muy dolorosas para el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues estamos pidiendo auxilio y ayuda al ejército celestial.
Estamos en plena guerra, el enemigo está despertando más demonios que son los de la guerra, los de la deserción a la iglesia, los del ataque contra la iglesia, y pues necesitamos de la ayuda de San Miguel. Y San Miguel nos va a mandar las legiones necesarias para someter a Satanás y a los demás demonios que están deambulando por el mundo. También pedimos por las personas que están encarnadas por demonios, que eso es algo muy peligroso y que están causando muchísimos daños. Ahorita viéndolo en Colombia, que hay muchos, muchos demonios sueltos y tenemos que amordazarlos en este momento. También pedimos a San Rafael para que nos dé el medicamento que Dios tiene planeado para liberar al pueblo de Dios, para que estemos libres de esta pandemia. Pedimos también a San Gabriel, que es el portador de buenas noticias, que nos haga unos nuevos Cristos, que seamos evangelizadores, llevemos la palabra de Dios a quien lo necesite. Por eso mismo vamos a pedir la oración de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo ante la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. También pedimos a nuestro ángel custodio con la oración bien sencilla que nos han enseñado. Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que entregue mi alma a Jesús, José y María. Bien, bueno, pues estamos pidiéndole a nuestra madre su consagración. Vamos a repetir esta hermosa oración, repitiendo después de mí. Contigo voy, Virgen pura. Contigo voy, Virgen pura. Y en tu poder voy confiado. Y en tu poder voy confiado. Pues yendo de ti amparado. Pues yendo de ti amparado. Mi vida estará segura. Mi vida estará segura. Madre mía de Guadalupe. Madre mía de Guadalupe. Madre del Verbo Divino. Madre del Verbo Divino. Danos tu bendición. Danos tu bendición. Y guíanos siempre por el buen camino. Y guíanos siempre por el buen camino. Dulce Madre. Dulce Madre. No te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto me consagro en esta noche y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posición nuestra. Amén. Bien, bueno, pues estamos continuando ya del día 32, ya estamos técnicamente a un día para que pase el 13 de mayo, y nos consagremos. Siéntanse dichosos. Yo sé que las pruebas han sido difíciles y seguimos en oración por nuestros hermanos que han estado tribulados, que no es nomás una persona, son varias personas que han vivido tribulación por este momento tan importante que van a decir todo tuyo y mamita María los va a tomar de las manos y los va a sostener. Eso te lo aseguro. No tengas miedo, ¿sí? Y esto es muy importante. Recordamos las palabras de ayer que estuvimos analizando, lo que viene siendo tengo sed. María, la Madre Santa Teresa de Calcuta nos recuerda las palabras tengo sed, te amo, necesito de tu amor. Corazón, la entrega de todo y la alianza con Jesús y con María. Una alianza especial que nos vamos a permitir dar ese paso tan importante. Nosotros los que ya estamos consagrados, bueno, pues es reafirmar nuestra consagración. Bien, el día 32, San Juan Pablo II. Tres palabras resumen lo que aprendimos
de San Juan Pablo II. Número 1, madre. Número 2, entregación. Número 3, misericordia. Y reflexionemos cada una de ellas, muy importantes. Madre. La enseñanza de San Juan Pablo II sobre la consagración mariana no solo nos lleva consigo a la autoridad papal, sino también al peso autoritativo del Concilio Ecuménico, porque repite y profundiza la enseñanza del Concilio Vaticano II sobre María. Por lo tanto, su enseñanza realmente constituye la mente y el corazón de la Iglesia actual. Debemos prestarle especial atención. Entonces, ¿qué nos dice la mente y el corazón de la Iglesia sobre María? Nos señala la meditación maternal de María. Dice que ella es nuestra madre en orden de gracia. Proclama la buena nueva de que Dios nos ha regalado una madre espiritual que piadosa atiende tiernamente nuestro crecimiento, gracia y santidad. Esta nueva maternidad de María en la vida de la Iglesia, en la vida de cada uno de nosotros, es el ambiente permanente, reconfortante y hermoso que envuelve a todos los que hacen lo que hemos dicho sobre la consagración mariana, a los que San Juan Pablo II a menudo le llama entrega. Pero aquí en la consagración le llamamos entregación. Viendo a María al pie de la cruz junto a su querido discípulo Juan, Jesús le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego a Juan: ahí tienes a tu madre. Estas palabras resumen lo que hemos tratado en la última sección, que María es nuestra madre espiritual. Pero después leemos el siguiente versículo, y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Aquí está lo esencial de nuestra respuesta a Jesús, que nos encomienda a María como madre de nosotros. Debemos de entregarnos a ella recibiéndolo en nuestra casa. En otras palabras, debemos recibirla en nuestra vida interior, en todo lo que nos importa. Debemos permitir que entre nuestras alegrías y penas, esperanzas y miedos, planes y actividades. Cuando dejamos entrar a María en nuestras vidas, cuando nos encomendamos a su cuidado, ella intercede por nosotros, nos consuela y nos da valor y fortaleza para unirnos aún más en la propia consagración de Jesús para la vida del mundo. Y en otras palabras, ella nos lleva a la cruz de Jesús, la cual es el sentido último de la autoconsagración de Jesús, y nos inspirará a dedicarnos a la salvación del mundo, para aceptar nuestra parte en la obra de la redención. Al cargar nuestra cruz, viviendo insertos en la consagración misma de Cristo, es posible que lleguemos a sentirnos espiritualmente sedientos, desolados y cansados. Ahí es cuando María nos lleva al costado traspasado de Cristo, a la fuente de la misericordia, donde encontramos un manantial incesante de fuerza y de santidad. Así, de acuerdo al pensamiento de San Juan Pablo II, la confiada entrega a María conduce a nuestra consagración a Cristo. En otras palabras, podría decirse que se trata de un movimiento de entregación. Bueno, la última palabra que nos narra la consagración de San Juan Pablo II es misericordia. A fin de cuentas, la consagración mariana nos conduce a la divina misericordia. Los actos de consagración al Inmaculado Corazón de María conducen a los actos de confianza en el corazón misericordioso de Jesús. Vemos esto en la historia de Fátima y del Papa Juan Pablo II. Particularmente la homilía del Papa durante la peregrinación a Fátima en 1982, una peregrinación de agradecimiento a la misericordia de Dios y a la protección de la Madre de Cristo, por haberle salvado la vida. En esta homilía, San Juan Pablo repetidamente indica cómo la consagración mariana conduce al corazón traspasado de Jesús, al que la fuente de la misericordia,
Esta conexión es parte de la voluntad de Jesús mismo, quien dijo a Sor Lucía en 1936 que deseaba la consagración al corazón de María, porque quiero que toda mi iglesia reconozca esa consagración como el triunfo del Inmaculado Corazón de María, para extender su culto más tarde y poner la devoción de este Inmaculado Corazón junto a la devoción de mi Divino Corazón. Jesús quiere extender la veneración y la devoción al Inmaculado Corazón de María, porque nos conduce más perfectamente a Él y nos ayuda a recibir su infinita misericordia en su corazón. Fíjense bien qué hermoso. El primer día que estuvimos reflexionando el momento del atentado que suscitó contra Juan Pablo II, que iba directamente al corazón, hubo algo que desvió la bala y algo físico. ¿Por qué? Porque le acababan de regalar ese día exactamente, el 13 de mayo, una medalla de la Virgen de Nuestra Señora de Fátima, y se la puso en el interior de su sotana. Entonces, cuando se detonó la bomba, no, perdón, la bala, se fue directamente al corazón, pero la medalla desvió la bala para que no dañara el corazón de Juan Pablo II. Por eso mismo es muy importante esto, la protección maternal de nuestra madre es vital, vital en nuestra vida. ¿Sabes qué? Soy todo tuyo y te avientas, o sea, no tienes que pensártela dos veces, María está contigo. Y en este caso, por eso mismo Juan Pablo II, no sé si te has fijado, en la corona de la imagen oficial de Nuestra Señora de Fátima, en el centro está la bala que le iba a pegar al corazón de San Juan Pablo II, ¿sí? Y quedó como un testimonio, y ahí lo tiene, está colgando la balita en la corona de Nuestra Señora, y es un testimonio hermosísimo que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, haya dejado en la corona de Nuestra Señora. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir, abandónate. Te puedo decir, entrégate. Te puedo decir, haz alianza con María. Hoy es más que nunca. Yo sé que estás en pruebas, y que de un de repente parece que se te empieza a deshacer todo. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba al acecho y de un de repente está llegando María, porque tú le estás pidiendo a María que tome tu vida, y en ese momento María va a tomar tu vida y te va a poner en lugar seguro. ¿Y sabes cuál es el lugar seguro? El corazón de Jesús, ¿sí? Ese es el lugar más seguro que puede estar tu familia, tu vida. Tú entrégate, no te preocupes, ¿sí? El Señor está obrando en tu vida, en tus necesidades, en tu duelo. Sé que has perdido familiares, amigos y a tu padre o a tu madre. Entonces, bueno, pues en este momento entrégaselo a Nuestra Madre Santísima para que sane todas estas heridas y que haga esta verdadera alianza que tanto necesitan. Vamos a hacer la oración del día y vamos a invocar: Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión. Ven por medio de la poderosa intercesión. Del Inmaculado Corazón de María. Del Inmaculado Corazón de María. Tu amadísima esposa. Tu amadísima esposa. ¿Qué te llama? ¿Qué te llama? Y que nos enseñes a entender. Y que nos enseñes a entender. Las palabras. Las palabras. Madre. Madre, entregación, entregación y misericordia. Y misericordia. Bueno, pues amén, 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 amén. Bueno, pues esto es más que nada el conjunto de, ya estamos técnicamente terminando estos 33 días y espero que los hayan disfrutado como nosotros lo hemos disfrutado compartiéndolo con ustedes. Porque no es lo mismo que te manden un audio por Facebook, o mejor dicho, por WhatsApp,
a que lo estemos viviendo en línea directamente, porque las gracias se desbordan. Estamos donde hay dos o tres, ahí estará el Señor. Y bueno, pues yo te invito a que vayas preparándote ya. Ahora sí, tenemos un día de previo antes de la consagración. Recomendaciones importantes que quiero darles es, bueno, estado de gracia, señores. Te ha costado mucho trabajo, has estado en una guerra espiritual muy fuerte, y lo que más quiero es decirte, no estás solo. Mamita María te escogió a ti, siéntete dichosa. Te sientes dichosa porque ella va a tomar todo, tu cruz. Tenlo por seguro que te va a ayudar a sanar esa relación que parece imposible, pues te lo va a ayudar. Te va a ayudar en tu enfermedad, en tu tristeza, en tu alegría. Entonces, bueno, pues vamos haciendo esto. Estado de gracia. Vive intensamente para que cuando recibas a Jesús en la Eucaristía del 13 de mayo, la recibas intensamente. También, bueno, pues te recuerdo, medalla milagrosa. Es muy importante la medalla milagrosa. Por si en dado caso, bueno, también quisiera saber cuántos hay en Guadalajara. Si me pueden mandar ahí un messenger quien está en Guadalajara. Porque vamos a tener una misa especial, 7:30, el día 13 de mayo. Por si quieren acompañarnos. Les voy a dejar de todos modos un post en la página de Facebook de Misión Guadalupana. Pero se los voy a repetir aquí, al fin y al cabo queda grabado. Sí, va a ser en el Templo de la Encarnación, María, Nuestra Señora de la Encarnación, en la calle Valle de los Cedros, 2795 Jardines del Valle, 45138. Sí, por favor, si en dado caso les dejo mi WhatsApp, 33 20 82 24 81. Por si quieren la medalla milagrosa y la fórmula de consagración para los de Guadalajara. Para los que están fuera, les voy a mandar por medio de lo que viene siendo Facebook, la fórmula de la consagración, para que cuando se presenten ante el sacerdote, acuérdate bien que tienes que hablar con el sacerdote, cuando te confieses le dices que quieres consagrarte, que si por favor te puedo dar un espacio para consagrarte. Otro requisito importante, ese día te tienes que vestir de blanco, ¿sí? Porque es un simbolismo de que eres ejército de María, eres parte de la pureza de nuestra madre, porque estás en gracia, y pues prepárate para una misa eucaristía hermosa, porque la fiesta más grande de María es la fiesta, la cena del Señor. Entonces, bueno, pues hay que hacer esto. Y bueno, si en dado caso, bueno, les voy a repetir la dirección, calle Valle de los Cedros, 2795, Jardines del Valle, en Zapopan, Jalisco. Les dejo el teléfono del templo, por si en dado caso tienen alguna duda de cómo llegar, lo pueden buscar ahí en Google, lo pueden googlear. Es 33 22 17 87 93. Entonces, bueno, de todos modos nos falta un día más para terminar ya las recomendaciones de todo, nuevamente recordándoles todo lo que tienen que hacer para que podamos tener una consagración impresionantemente bella, llena de gracias. Te vas a sentir muy bien, te lo aseguro que vas a sentirte muy bien. Te lo digo porque, bueno, yo ya tengo, son 5 consagraciones, esta es mi sexta ratificación, y pues es importante mantenernos nuevamente recordando la promesa que tienes con María. Y bueno, pues de todos modos, si en dado caso estás en Guadalajara y quieres que te imprima de una vez y te tenga tu medalla milagrosa, mándame un WhatsApp, te voy a mandar ahí el post para que vean cuál es la medalla que les interesa. Y con mucho gusto hacemos todo para que puedan invitar a quien quiera. La invitación de la misa, de la consagración, puede ser invitados a quien sea. Y quien se haya consagrado en WhatsApp, en cualquier otra, ¿cómo se llama?
otra consagración se una con nosotros y es bienvenido. Vamos a tener un sacerdote super mariano que nos va a consagrar. Entonces, bueno, siéntanse dichosos, estamos muy contentos de que ya estamos terminando esta etapa de consagración. Y bueno, pues ya para finalizar, bueno, como siempre estamos con una canción y esta canción, bueno, pues como nos dijo el Papa Juan Pablo II, él fue el que impulsó a Jesús en la Divina Misericordia y pues la misericordia es lo máximo que podemos encontrar. Encontrar una misericordia de Dios, ya estás del otro lado. Entonces, bueno, pues vamos a cantar esta canción, que es una oración y que nos recuerda qué tan grande es la misericordia de Dios. Y después ya nos regresamos y nos despedimos, ¿ok? Bueno, su eterna misericordia.
Que Dios los bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. Hay que estar en oración unos por otros para que estemos listos. Nomás nos falta un día más para el tema de consagración. Y nada más un ajuste en los horarios para el próximo 13 de mayo. Vamos a tener nuestro Santo Rosario a las 12 del día, porque a las 7:30 vamos a estar en la misa de la consagración aquí en Guadalajara. Por si alguien quiere unirse a nosotros, están invitadísimos. Es una fiesta de Dios, una fiesta de María para ti, para todos los que estamos enamorados de nuestra madre. Entonces, bueno, pues te recuerdo, somos ejército y ya estamos listos para tomar nuestro rendimiento a la Señora del Cielo, ¿sí? Y recuerda tú muy bien que tenemos unas palabras que destruyen a Satanás. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Y te recuerdo, somos el ejército triunfador. Somos el ejército de María, y María nos lo dice claramente: al final mi inmaculado corazón triunfará. Que Dios me los bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo desde Guadalajara, Jalisco, México. Les recuerdo que les voy a poner los posts de lo que viene siendo la dirección del templo en donde vamos a tener la consagración el día 13 de mayo, en 7:30 de la noche. Vamos a tener esta consagración allí con un sacerdote muy muy mariano que nuestra madre nos lo puso. Y bueno, también recordándote que vayamos preparando. Entonces, el día de mañana les recuerdo todo, y además tenemos todavía un poquito de reflexión ya previo a la consagración. Cuídense muchísimo. Toda la información se las voy a subir en Facebook para que bajen su consagración, los que están fuera de aquí de Guadalajara, para que la hagan enfrente de un sacerdote. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho, hasta luego.